Muy bien, gente, bienvenidos de nuevo a Valheim. Como pueden ver, no me encuentro en el típico lugar donde empiezo los capítulos, que es frente a la chimenea. Ahora me encuentro atrás porque está lloviendo, no me quiero mojar. Ya saben, cuando te mojas en este juego, lamentablemente te ponen un debuff. Igual voy a tener que salir, pero ¿qué tenemos pendiente para hoy, gente? Lo primero, podríamos ir a por Valquirias. En el episodio anterior vencimos Cenicerdos, vencimos a los Morgans y solamente nos falta vencer a las Valquirias y luego ir a por una fortaleza que también la tenemos marcada. Bueno, hay un montón de fortalezas, pero tenemos una que nos queda bastante cómodo. El punto es que no sé si es mejor trabajar con lo que yo tengo, ¿saben? Como trabajar con los recursos que he conseguido. Estuve farmeando un montón de cenicerdos y por más que los busqué, no encontré los huesos rotatorios, los Morgans, que ya saben, son como calaveras que dan vueltas. Y bueno, tengo un montón de recursos acá de... ¿cómo se llaman? De los cenicerdos. Miren esto, tengo acá un montón. Tengo recursos de todo tipo. La verdad es que he estado farmeando y he conseguido de todo. Y más para acá, que tengo comida. Tengo muchísima comida. Y también puse a hacer acá pociones de vigor, porque me hacen falta. Miren esto. Miren esto. Tengo una cantidad de comida increíble. Pero sí, los Morgans son un poquito más complicados de conseguir o de encontrar. Los cenicerdos están por doquier. Solamente tienes que meterte un poquito más en el centro de las Ashlands y aparecen bien fácil. Y son fáciles de matar con un combo que aprendí. Puedo invocar esqueletos, ¿verdad? Luego puedo ponerle un escudo a los esqueletos y a mí también. Y luego puedo pegarle escarcha para que los esqueletos los maten. Es una clave esto, o sea, esto es buenísimo. Ahora, antes de salir para ese bioma, tengo que crear unas cuantas flechas. Y ya tenemos flechas chetas, que son flechas carbonizadas, que son las mejores flechas hasta el momento. Eso es lo que creo. Tengo un montón de virotes también aquí. Pero yo no voy a ir con, bueno, ya saben, con esto de acá, con la arbalesta. Porque es un poco mierda la arbalesta. No sé si es mejor esta de acá, la desgarradora. Me suena como que es mejor, pero para crafteármela no tengo flametal todavía. Así que por el momento no podemos ir con ella. Ya luego la probamos, porque voy a crearme todo lo que se desbloqueó en este nuevo bioma, en las Ashlands. Planeo creármelo todo. No sé si mejorarlo al máximo, pero por lo menos creármelo y probarlo. Primero, flechas de estas. Flechas carbonizadas. Plumas, huesos y madera. Ok, ok. Madera tengo acá, huesos tengo acá y plumas tengo justo acá. Excelente, excelente. Y nos creamos unas cuantas de estas flechas. Estas flechas también se pueden hacer virotes. Pide literal lo mismo. Estas flechas de acá espero que sean muy buenas para matar a los enemigos. Porque tengo flechas normalitas. A ver, me hace falta más de esta, más madera. Tengo que buscar madera carbonizada, que realmente no me he puesto a buscarla cuando es un recurso muy útil. Tengo que comenzar a farmearla de vez en cuando. Porque me enfoco primero en conseguir los recursos más necesarios para terminar el juego. Muy bien, tengo 100, justamente 100. Yo, ¿qué pasó ahí? ¿Es un plan? Sí, literal me dio para hacer 100. Y tengo flechas de veneno. Y bueno, esto lo guardo acá. Y creo que estamos listos. También estuve farmeando de esto, miren lo que tengo. Tengo un montón de tejido suave y tengo un montón de esto porque lo voy a necesitar. Ahora, ya que tenemos el pelaje este de cenicerdo, podría comenzar a hacerme esto tal vez. Es que no puedo por el flametal. A la mierda, el flametal ese está complicado de conseguir, ¿eh? La capa sí. La capa me la puedo hacer. Pero esta es buena. Es que esta no es buena porque no me permite volar. La otra me permite volar. Yo creo que la mejor capa es una que se hace cuando matas a una valquiria. Pero bueno, ya veremos. A ver, capa emplumada. Sí, esta es mejor, porque es que esta, miren lo que me da. Daño por caída, altura del salto, gasto de vigor al saltar. Esta capa es la clave. Esta capa de acá me dice carrera de viento, que realmente me ayuda a correr más rápido si hay viento. Eso es lo que creo, pero igual no estoy seguro. Ok, no puedo hacerme el set este de hembra hasta que tenga esto, el flametal. Y el flametal no lo vamos a conseguir hasta más adelante. Así que eso no es una opción. Y acá, podría tal vez crearme las nuevas armas. Lo dudo por el flametal también. Sí, gente, no se puede hacer nada. Por el momento necesitamos matar una valquiria para crearnos la capa. Una vez tengamos esa capa, es lo mejor. Aquí estoy procesando mucho de esto, como pueden ver. Debería de cogerlo y guardarlo, ¿eh? Mejor hago esto, para que no esté tirando chispas ahí. Guardemos esto acá. Y ahora, está lloviendo. No es buena idea ir al bioma cuando está lloviendo, porque ya saben, la lluvia me pone un debuff.
Pero voy a ir con magia pura. El truco es literal la magia de Wei. Me pongo esto, me pongo esto y me pongo esto. Tenemos un montón de magia, un montón de vigor. No tanta vida, pero realmente no importa porque tengo esta vara. Ok, vamos allá. Allá no está lloviendo, creo que allá no llueve. Yo espero que no llueva, es un bioma de fuego, ¿saben? Vamos allá. Prepárense porque tenemos que matar una valquiria, por lo menos. Gente, verdad, como siempre, casi se me olvida. Den un like, suscríbanse o un comentario. Cualquier cosa se aprecia un montón. Miren esto. Hice este suelo de acá, estos dos suelos, para tener una plataforma un poquito más grande. Yo siento que está oscureciendo. Soy yo, yo siento que está oscureciendo, ¿sabes? No vamos a hacer esto, gente. No nos vamos a meter a este bioma cuando va a anochecer. Que esto es la muerte. En este bioma cuando está de noche no se ve una mierda. Como, sí, gente, yo siento como que está oscureciendo. ¿Qué tal si dormimos? Estoy empapado, está bien, se me va a quitar esto de una vez. Hay que dormir. Tengo estas flechas que espero que sean buenas. Vamos a probar el rompeespaldas. ¿Cómo se llama esto? Estallacolumnas. Para ver qué tan bueno es con esas flechas. Yo, tenemos que matar una valquiria para conseguir la capa de valquiria. Y ya luego ver si podemos craftearnos algo. Porque ahora mismo estoy sufriendo por no poder crearme las cosas. Y es por el flametal. Yo siento que podemos farmear flametal. Si me llevo... Voy a llevarme el pico. ¿Saben? Voy a llevarme un pico. Porque el flametal, aunque es difícil de conseguir... Yo vi que habían algunas de las menas de estas que están como en la lava... Cerca de la orilla. Lo malo que eso se mete en la lava, como que se hunden. Entonces tienes que tener cuidado de no morir. Pero yo siento que podría tal vez funcionar si hago esto. Si voy, cojo el flametal corriendo, puedo ir a buscar el buff de... ¿Cómo se llama? De la reina, que me permite picar mucho más rápido. Porque así puedo picar más rápido, si eso es lo que voy a hacer. Entonces, primero, vamos a buscar el buff de la reina para acá. Donde están los trofeos. Acá, buscamos el buff de la reina y tratemos de conseguir también flametal, aunque lo dudo. Y digo flametal, pero se llama, yo creo que ya metal o algo así, antes de procesarlo. De todas formas, lo primero sería conseguir este buff de acá. Mírenlo ahí, minería más rápida y regeneración de Ictir. Perfecto. Ahora hacemos TP de una vez. Nos metemos al bioma de Ashlands y activamos este efecto solamente cuando vayamos a minar. De lo contrario, tenemos que matar valquirias, por lo menos una o dos. Las valquirias son mortales. Yo voy a morir, gente. Vamos a morir unas cuantas veces. Ahora, antes de ir por el portal número uno, que es este que está acá, podemos ir al número dos, que nos lleva donde hay valquirias, pero es que el uno también. Yo estuve explorando un poco y hay como dos o tres valquirias por ahí dando vueltas. Tener el cuidado de que no me vean todas. Bien, aparecemos aquí. Ahora, miren, ya no está de noche. Esto es bueno. Mierda, se me olvidó algo. Tengo que meterme de nuevo. ¿Saben? Este juego es de esto. Tienes que ir súper preparado. Y otra cosa que tengo que hacer es evitar morir muchas veces. Porque he estado muriendo mucho. En el directo del domingo pasado morí como, no sé, 10 veces. Y cuando mueres vas perdiendo tus habilidades. Y miren esto. Yo tenía mis habilidades level altísimo, ¿eh? Y ahora está en la mierda. Oh, por Dios, miren esto. La magia elemental yo la tenía como level 20 y pico. Ya ha estado bajando un montón. Entonces me pongo esto. Me pongo esto. Y me pongo esto. Mírenlo ahí. Estoy a tope. Tengo de todo tipo de buff. Como 4 o 5 minutos de buff. Y está bien. Porque esto me da regeneración de tier, regeneración de estamina y al mismo tiempo protección contra el fuego. Les digo, tenemos que ir súper preparados. Ok, y esta vez aparece aquí. No me metí en el otro portal. Porque hay una valquiria. Tengo que ponerme esto también. A ponerme esto. Y no es buena idea, tal vez. ¿Cómo yo puedo bajar por acá? Digo, me gustaría buscar una forma de subir aquí. Sin trolear mucho. Bueno, por aquí se ve como... Ah, miren, yo puedo hacer esto y ya. Ah, o sea, no es tan complicado. Entiendo. Bien, nos tiramos acá. Sacamos los esqueletos. Hay que sacar a 3 esqueletitos aquí. Sacamos otro más. Muy bien. Y saquemos otro más cuando se me regenere el Ictir. Miren lo rápido que se regenere el Ictir así. Es muy bueno. Y así subimos la magia de sangre. Ok, nos ponemos esto. Y esto me va a quitar uso de salud, 40%. O sea, que me quita un 40% de mi salud, entiendo. No es como que me quite una salud, bueno, una cantidad de salud específica. Ok, veo que para allá hay como un... Miren, eso de allí es un spawner. Ese spawner tenemos que destruirlo. ¿Ven este que está acá? ¡Ya! Tenemos que atacar a ese que está ahí, que viene ahora para acá. ¿Para qué? Hay que destruir el portal. Digo, el spawner.
Estos, aunque son resistentes al fuego, miren el daño que le hacemos con esto, con el fuego. Y ahora le pego esto y mis esqueletos lo terminarán de matar. Ven, esto es muy bueno. ¡Wow! ¡What the fuck! Vale, hay que matar a este. No te atrevas. Ok, te mueres. Muy bien, péguenle, excelente. Ven, mis esqueletitos hacen el trabajo también. Que no crean. Ok, hacemos esto. Péguenle, esqueletos. Péguenle. Buena. Matamos a este. Excelente. Miren eso de allá. Eso de allá. A ver, ¿cuántos esqueletos quedan? ¿Están todos? Vale, este porque está aquí. El guerrero carbonizado. Vale, guerrero carbonizado. Lo siento, pero tengan fuego. A veces es mejor atacarlo con fuego porque miren, los quemamos. Y quemarlos es mil veces mejor muchas veces. Ahí está. Estos aguantan un montón. ¿Soy yo o qué? La defensa ahora que tengo con... Oh, con la magia esta de sangre es muy buena. ¿Dónde están? Cuidado, cuidado, brother. Cuidado. Not good. ¡Ataquen, muchachos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Hacemos esto para ponerle un escudito a este. Y ya está. Lo mataron. Bien, 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 bien. Ahora, miren todos los que hay por aquí. Hay que atacar ese pilar que está allá. Ok, muy bien. Mírenlo ahí, la magia elemental subiendo de nivel. Excelente. Muere. No le di. ¿Cómo eso no le dio? Nada, voy a atacar. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a atacar el spawner. Porque nada vale que yo mate a estos con el spawner allá. Ok, me están tirando mierdas. Está bien, está bien. Tiren mierdas. Yo las voy a esquivar todas. Ouch, no estoy esquivando nada. Ok, bonk. De nuevo. Bonk. Vamos, muchachos, ataquen. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Buena, buena, buena. Me van a matar a mis esqueletos. Es que son fuertísimos estos. Igual los estoy matando con el daño de fuego por el tick. Bien, ¿cuántos quedan? No quedan muchos, ahí está. Ahora a esto. Sí, el daño de fuego es muy bueno, gente. ¿Vieron el daño que le hago? Ok, ese spawner tenemos que destruirlo justo por esto. Porque se va a volver una locura esto aquí. ¿Qué tal, muchachos? Agarren esto para mañana. Agarren esto para mañana. Vengan. Bien, un montón de fuego por aquí. Tengo que destruir esto que está acá. Ok, buenísima. Miren todos los enemigos que hay. Oh, por Dios, me van a matar, Me van a matar. ¡No! ¡No, no, no, no! Ahora son demasiados. Bonk. Ok. Cuidado, bonk. Matamos a esa. Ok, 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 ok. Hay que invocar esqueletos. Los invocamos aquí. Cuidado que me matan, Cuidado que me pueden matar. Hacemos esto. Le pegamos a esto. Bien, lo destruimos. No lo destruimos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, le atacamos una vez. Buena, lo destruimos. Bien, 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 estamos bien. No tenemos estamina. Bonk. Ok, los quemamos. Bonk, los quemamos de nuevo. Son demasiados. Y se mueren. Bien, 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 bien. Bien, vamos bien. Esqueletos, háganse cargo. Ok, hay demasiados enemigos, tenemos que huir. Ven a lo que me refiero, que se vuelve una locura esto. Como solamente tratar de limpiar esta zona es un poco loco. Bien, hay que atacar a ese que está allá. Le dimos. Buenísima. Ahí viene de nuevo. Le dimos de nuevo. Casi se muere. Muérete, brother. Muérete, por favor. Gracias. Miren a mi pobre esqueletito cómo está muriendo. Aunque estoy subiendo la magia esta de sangre. ¿Puedo atacar a este? Vale, vamos a atacar a este para que no joda. Ahí está. Magia de sangre de nuevo. Miren, Ulf está muriendo. Tengo que invocar a otro. Tenemos otro más. Muy bien. Ahí viene. Y hay que invocar a otro más porque este ya está muerto. Nice. Oh, miren, hay un enanito ahí. Bien, eso sería todo. Ahora hacemos esto. Y podremos... ¿Por qué se está quemando? No importa. Esto tal vez los protege un poco. Avancemos. Wow, solamente limpiar esa zona ahí fue un poco jodido, Vamos para acá. Valquiria.
Las valquirias, hasta donde sé, tenemos que atacarlas con fuego. Digo, con fuego no, con hielo. Aunque el fuego seguramente también es bueno. ¿Ven esto que cae aquí? Esto es lo que enciende las estructuras en fuego. Así que hay que tener cuidado. Una valquiria. Si vemos valquiria por ahí, la matamos de una vez. La que está cerca. ¡Miren! ¡Oh! Yo lo que me costó encontrar uno de esto antes. De los esqueletos raros. Puedo hacer que venga para acá, ¿eh? Puedo hacer que venga para acá. A ver. ¿Le damos? ¡Le dimos! ¡Oh, por Dios, le di! That's not good. ¡Miren el daño que le hice a ese! ¡Wow! Le hice un montón de daño al arquero carbonizado. ¡Bonk! Ven, esto me gusta. Matamos al arquero carbonizado. ¿Esto por qué no deja de moverse? Le di de nuevo. Vale, ¿qué tal si hacemos esto? Para que no se mueva tanto. Bien, le hicimos muy buen daño. ¿Dónde están los enanos? Los enanos deberían de ayudarme. Ok, destruyó la estructura enana esa. Bien, buen daño, buen daño, buen daño. Yo creo que le di a un pícaro. Yo creo que le di a un pícaro Duerger. Aunque lo va a matar. Vamos a matar a este de acá. No puedo. Es que ¿por qué son tan fuertes? No te atrevas, tú vas a morir de una vez. Te mueres. Te mueres. Bien, 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 bien. Hay demasiados enemigos ahora. Cuidado. Casi muero, casi muero, casi muero. Hay que huir. Hay que huir, gente. Hay que huir. Ok, ¿ustedes qué? ¿No creen que yo puedo pegarle también? Venga, para mañana. Para mañana. Estoy casi muerto. Ahora sí que hay que huir. Ok, ok. Corremos para acá atrás. Nos ponemos esto. Me pongo este, el escudo. Y ahora al 8. Ok, 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 ok. Nos recuperamos, ¿eh? A este hay que matarlo. Murió. Excelente. Espero que los enanitos no estén molestos conmigo. Yo creo que le pegué a uno, ¿eh? Yo, pero solamente buscar a la valquiria y matarla es un puto proceso. Pero tenemos que matar a los huesos rodadores ahí, que andan por ahí, al Morgan. Y estaremos de chill. Porque necesito estos recursos que dejan ellos. Dejan como unas clavículas raras. He conseguido buenos recursos por el momento. Aunque esto, yo paso de esto. Bien, otro más. Ahí está. Podemos coger esto. Y ahora hay que ponernos un escudo. ¿Qué está cogiendo? Esto de ahí se está quemando al parecer. Bien, avanzando ahora. Avanzando. Vamos para acá. Ok, ¿dónde está el Morgan? Morgan, ¿dónde te metiste, brother? Yo, ¿mataron al Morgan? Yo creo que... Ah, no, mírenlo acá, ¿dónde está? Miren al Morgan ahí, ¿dónde está? Mírenlo, mírenlo. Bien, vamos a pegarle. Está un poco bug acá. Bien, buen daño. Y está casi muerto. Morgan, echa para acá. Yo, estos tienen que morir. Estos me van a matar a mis esqueletitos. Ok, el Morgan viene ya. Mírenlo, mírenlo. Se muere, se muere, se muere. Lo matamos. Buenísima, buenísima. Hay que farmear todo lo que dejó. Ok, ¿qué podemos dejar? Tiramos esto y esto. Dame cosas, cosas útiles. ¿Hay cosas por aquí que sirvan? No. Nada de aquí sirve. Ok, creo que me dejó tres de esto, me dejó el corazón. Sí, bastante bien, la verdad. Ok, ahora una valquiria. La parte más difícil, matar una valquiria. Y cuando viene a ver no es tan difícil, ¿eh? Cuando viene a ver no es tan complicado. La valquiria anda por acá. Yo sé que estaba por acá la otra vez que la vi. Por aquí no hay tantos enemigos después de destruir los portales. Y llamo portales, son spawners. Siempre me confundo. Ok. Veo allá llama en cantidad. Not good. Y la valquiria estaba por aquí. Que por aquí yo tengo un portal. Ok, tengo que dejar el dinero. El dinero me vale madres. Ok, esto no es una valquiria. Tenemos que darle a este. Ok, toma. Miren la valquiria allá arriba. La veo. Se murió. Mírenla ya, mírenla ya. Esta es la valquiria. La atacamos. Le dimos, buenísima. Ahora tenemos que pelear. Cuidado, cuidado, ¿qué va a hacer? Ok. Le hacemos buen daño. No le hacemos casi nada de daño a la valquiria. Oh, por Dios, no le hacemos casi nada de daño, ¿eh?
O sea, podemos matarla, pero miren el daño que me le hace a mis... a mis esqueletitos. Ok, entiendo que lo que tengo que hacer es evitar ese ataque de ella. Un ataque jodido, cuidado. Ok, por el momento andamos bien. Tenemos que evitar ese ataque que ella va a tirar ahora. Eso de ahí, ese fuego de ahí te puede guanchotear. Ok, ¿qué hará ahora? ¿Puedo pegarle con fuego? Y sí, por ella tiene como resistencia al fuego, ¿verdad? A ver. No, ni tanto, ¿eh? Ni tanto, la matamos. O sea, no está tan difícil, gente. No está tan difícil. Obviamente matarla con esto es el camino. Mírenlo ahí, casi se muere. La matamos. Nice. No costó tanto. Yo pensé que iba a ser más difícil. Voy a dejar esto y voy a dejar los huesos, que tengo un montón. Bien, tenemos pluma celestial. Ok, solamente me dejó eso. Dos plumas. Tres plumas celestiales. Ok, ok. Hay que matar a este de acá que está jodiendo. Muera, hermano. Gracias. Excelente. Me gustaría que me dejaran más cosas, pero bueno. Tres plumitas. Bueno, me dejó cinco. ¡Hola, verga! ¡Me dejó cinco! Yo creía que solamente me había dejado tres. Ok, entonces, ¿qué tal si invoco a mis esqueletitos? Les digo, la clave, los esqueletos. Los esqueletos son la clave. ¿Cómo va mi habilidad de magia de sangre? Level 12. Está bien. Otro más. Y otro más. Me gustaría que fueran no melee, sino arqueros. Los arqueros son la clave. Porque atacan a distancia y no los matan de una vez. Ahí está. Otro más. Ahora esto. Ahora hago esto. Excelente. Me pongo esta poción. Y avanzando. Muy bien. Matamos una valquiria. No me costó tanto. Son mortales. Ya lo vi. Te pueden matar bien fácil. Pero tampoco son imposibles. Ok, el flametal que yo recuerdo que puedo coger, creo que es este que está acá. Hay que ver, hay uno que está cerquita de la orilla y yo podría intentar farmearlo sin morir. Sí, miren, este de acá se ve como, como extraíble. Va, pero es que si caigo ahí voy a morir. Cuidado. Miren a este, me quiere contar algo. Ok, le pongo este buff y vamos a ver algo. Tengo que soltar... Ah, bueno, no tengo de esto, así que esto lo voy a soltar por si acaso. Muchachos, no suban conmigo, no suban conmigo. Voy a subir lo más alto posible, porque cuando comienza a picar, puede esto comienza a caer. Mírenlo ahí. La metal. Ok. Ok. Quiero más. No te atrevas. Ok, hay que saltar. Cuidado. Buen daño. Muchachos, mátenla. Mátenla. A las aves estas extrañas. Bien, la matamos. Ok, esto no se comenzó a hundir todavía. Y tengo 13. Ok, tiramos esto. Y seguimos picando acá. Hay que seguir picando desde arriba. Desde arriba, ¿eh? Este es el truco. ¡Yo, Munin! ¡Muévete! A ver, cra, 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 cra. Lo que digas, Munin. Lo que digas. Muévete, por Dios. Sí, sí, sí. Yo sé que esto es bueno. Hay que cogerlo. Lo sé. Eso es lo que estoy intentando hacer. Pero me estás bloqueando el camino. Ok, ahora me equipo esto. Y seguimos picando. Ponerlo ahí. Picamos esto acá. Not good. ¿Puedo subir más? Sí que puedo subir más. Excelente. Hay que subir lo más alto posible. Nah, esto no es tan difícil de coger, gente, ¿eh? Sí, 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 sí. Miren, miren. Bastante bien, ¿eh? Muy bien. Yo creo que el buff este de la reina es buenísimo. 27 de flametal ya. Ahora acá. Acá. Muy nice, muy nice. Cuidado, cuidado, que me caigo. Uy, 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 me caigo en la lava. Oh, buenísima, no me caí en la lava. Ok, vamos a matar a esta molestia. Toma, toma. ¿Quieres joder? Me quitó el escudo. Momento de ponernos el escudo de nuevo, porque sin este escudo morimos. Ok, por el momento, este me quiere venir a matar. Yo voy a subir aquí. Miren, acá hay un montón de flametal. Tengo todavía un más. Me queda todavía para coger un poco, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, cogemos cinco más. Me gustaría subir más, ¿eh? ¿Puedo subir más? Oh, sí que puedo con toda la estamina que tengo. Buenísima. ¡Nice! Yo pensaba que iba a ser imposible esto, gente. Miren lo fácil que está haciendo. Ok, hay flametal ahora por ahí. Ojo esto. Cuidado, ¿eh? Que caigo a la lava. Estoy jodido. Tengo demasiado peso. Ah, mierda. Tengo que dejar temas. ¿Puedo coger un poquito y ya? Ahí está. Otro poco más.
Ahí está, otro poquito más. Ahí está, 410. ¿Puedo coger esto? ¿Puedo dropear la mitad? Y me voy. Sí, el flametal aquí no está tan difícil de coger. Ok, este es el momento de huir. Está siendo de noche, no creo que sea buena idea que sigamos aquí. Tenemos flametal y tenemos plumas. ¡Nice! No podía estar mejor esto. Los enemigos, pues, siguen saliendo, pero lo que yo voy a hacer es invocar unos cuantos esqueletitos, si acaso, para que me defiendan mientras tanto. Esqueletos, háganse cargo. Háganse cargo, esqueletos. Bonk. Hasta mañana. No azares la vida. Bonk. For tomorrow. No jodas la vida. Sí, el daño de fuego es increíble. O sea, la vara de ámbar esta, o de ascuas, es la clave. Ok, ahora saco el escudico. Están protegidos. Me gustaría matar otra valquiria, solo que de noche yo creo que ya deberíamos de irnos. Miren, hay un perrito allí, ¿eh? Esos perritos aparecen un montón en la noche. Bien, creo que es mejor irnos de acá. Es mejor irnos y no trolear. Volvemos cuando amanezca. Ahora voy a poner a procesar el flametal y a comenzar a craftear cosas ya. Miren todo lo que tengo. Tengo 37. ¡Nice! Yo juraba que iba a ser mucho más difícil conseguirlo. Pero esa mena de ahí, que está cerca de la orilla, es clave. Bien, ahora tengo que subir a mi portal que está aquí, que es un poco difícil. Ahora, ¿cómo subo? Por acá. Tengo que hacer un poco de parkour. Bien, gente, hablamos cuando vuelva a base, porque ahora yo no veo nada. ¿Cómo se supone que yo hago esto? Mírenme, mírenme. Ahora, ¿cómo hacemos este tema? Y no veo nada. Ok, no es tan difícil. Subimos por acá. Subimos aquí. Miren, están recibiendo daño de agua porque se están ahogando. Creo que es por eso. Bien, ahora subo por acá. Me están persiguiendo los enemigos. Not good. Bien, hay que subir. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo absolutamente nada. ¿Qué están haciendo? ¿Enemigos que me están siguiendo? Sí, hay enemigos que me están siguiendo. No. Necesito esto. Bonk. 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 ¿Quieren seguir jodiendo? Creo que no quieren seguir jodiendo ellos. Por si acaso. Ok, yo no veo nada ahora mismo. Tenemos que subir por acá. Y por acá está mi portal. Oh, sí, miren, está aquí mismo. Pensé que era más difícil. Nice. ¡Lo conseguimos! Flametal de sobra. Realmente no de sobra, pero nos va a ayudar un montón a avanzar. Ahora tenemos que comenzar a craftear cosas. Bien, primero hay que poner a procesar flametal. ¿Y se llama flametal? ¿Cómo se llama aquí? Se llama llametal y al procesarlo se llama flametal. Curioso. Bien, carbón. Sacamos carbón acá. Ponemos carbón. Tengo ahí. Sacamos más carbón. Ponemos más. Y ahora guardamos el carbón y saco esto de acá. Esto tenemos que guardarlo aquí. A ver, bueno, sí, tenemos 27. Estaba calculando mal. Muy bien, ahora es momento de ver qué se desbloqueó con la pluma. Porque no se desbloqueó nada, ahora que me recuerdo. No me mostraron nada. Me imagino que es porque ya tenía esto acá. A ver, tenemos esto. Tenemos otra capa. ¿Hay otra capa, gente? Ya tenemos esto. La pluma celestial, el único vestigio de la antigua valquiria caída. Bueno, ahí no me aparece nada. ¿Será porque tengo que crearme una mejora? Es muy probable que sea eso, ¿eh? Tengo que hacerme una mejora. Esto sería level 4 y esto level 3. ¿Qué level es esto? Level 3. Ah, me hace falta algo. No, pero es esto lo que debe ser level 4, exacto. Esto es level 4 y esto level 3. Bien, ¿qué tal si dormimos para que se procese todo el flamental que puse? Aquí voy a poner más, pero voy a dormir también para que se haga de una vez. Bien, ponemos más. Ponemos más carbón. Venga, ¿por qué no? Y a dormir. En la mañana veremos qué hacer, gente. Nice, avanzando. Poco a poco, pero avanzando. Hay que descansar. Excelente. ¿Saben? Yo creo que sé por qué no puedo crearme ni la capa ni ninguna otra cosa. Es porque tenemos que llegar a una fortaleza. Miren, ya se procesó el flametal, voy a poner más. Tengo acá un montón. Mírenlo acá. Voy a guardarlo. Y este que está acá también. Pero creo que es porque tenemos que ir a una fortaleza.
y limpiar una fortaleza y conseguir recursos que solamente se encuentran en las fortalezas, en los cofres. Entonces, ¿qué haremos? Eso es el siguiente paso. ¿Creen que me voy a rendir? ¿Como ustedes creen de verdad que yo voy a dejarlo así? ¿Y no voy a ver una fortaleza en este capítulo? Vamos a llevarnos esto. Tengo ya esto de acá también. Necesitamos estamina de la buena, así que me voy a llevar... ¿Esto de acá cuánto me da? ¡100 de estamina, what the fuck! Ok, no, mejor me llevo esto. Mejor me llevo esto para no gastar las comidas milenarias que tenemos. Aunque realmente yo debo de gastar todo. Como que yo estoy guardando comida para cuando. Sí, estoy terminando ya el puto juego. Bueno, terminando el contenido que el juego tiene. Me llevo esto. El efecto de la reina lo tendré en 7 minutos. Yo, el efecto de la reina es buenísimo para farmear el flametal. Dígame si no, ¿eh? O sea, es buenísimo. Estaba solamente dándole 2 golpes a las menas estas de flametal o llametal. Sé que se llaman ya metal y luego flametal, pero les llamaré como sea. Igual, ya saben a qué me refiero. ¿Cómo están mis gallinas? ¿Están bien? ¿Están bien, gallinitas? ¿Dónde están los huevos? ¿Por qué no veo muchos huevos, gallinas? Yo, gallinas. Esperen. ¿Solamente hay un huevo? This not good. Entonces, es el momento de hacer lo que siempre suelo hacer. Darle un poco de amor a las gallinas. Y mi amor es un amor de... A ver, ¿cómo se llama esto? ¿De carnicero? Exacto. Es un amor carniceril. Es un amor que solamente lo sabemos dar nosotros los vikingos cuando tenemos que desplumar a las putas gallinas que no ponen huevos. ¿Dónde están los huevos? ¡Pongan huevos! ¡No me joda la vida! ¿Eh? ¡Dejen de tampoco! ¡Ni mierdas! ¡Huevos! ¿Vieron lo que le pasó a sus hermanas? ¿Eh? Solamente dejaré 4 y las acaricio también. Cálmense. Lo siento, a veces se me ve el control. A veces me vuelvo un poco loco. Cuando no ponen huevos, no va a pasar nada. Solo pongan unos cuantos huevitos más y ustedes estarán bien. Hasta que nazcan las otras y ustedes estén viejas y tengan que morir. Conseguí 9 de carne y 13 plumas. Está bien. Eso me sirve. Vamos para acá. A ver, tengo las semillas. No. Déjenme buscar semillas aquí. Que yo tengo semillas sembradas solamente para esto. Para darle de comer a mis gallinas. Porque zanahorias, yo ya no necesito zanahorias. Zanahorias yo tengo un montón. Que creo que se van a quedar ahí para cuando vuelva a jugar el juego luego de terminarlo. Cuando yo termine este contenido que el juego tiene, volveremos al juego. ¡Oh! ¡Pusieron huevos de una vez! ¡Miren! ¡Yo qué chulo! Se llevaron de mi consejo y todo. Muy obedientes. Miren más comida ahí. Consuman esa comida y ya luego hablamos. Bien, hay que reparar todo este tema. Vamos acá, reparamos esto. Boom. Lo guardamos, guardamos los huevillos. Y vamos a por la fortaleza. Una vez consigamos los recursos que se encuentran en las fortalezas, ahí podremos avanzar de una vez con el tema de los crafteos. Bien, me pongo esto también. Voy a guardar la carne de pollo. Y voy a guardar los huevillos. Miren los huevos que tenemos. Tenemos huevos en cantidad. Vale, las plumas también. Y ahora solo sería invocar a mis esqueletos allá. Yo, me encanta conseguir todas estas plumas. Ok. Para la fortaleza, tenemos que llegar... A ver, yo tengo como 700 putos portales aquí. Porque después del sufrimiento del directo... Miren, tengo un portal acá, otro acá. Tengo este acá. Tengo otro por acá. Tengo también otro por acá. Y tengo... Yo creo que eso sería todo. Entonces, tengo, a ver, 1, 2, este debería de ser el 3, este el 4. Tengo 4, 3, 4, 5 acá y 6, lo tengo en orden. Pero la fortaleza está aquí, así que tengo que ir al número 3. Lo mejor sería ponerle Ashland 3 para que se conecte con el que está allá. Hay una Valquiria ahí, así que hay que tener cuidado. Esa puta Valquiria, no sé si fue la que maté, pero es una Valquiria que podría venir a por mí, así que con cuidado. Ok. Como es costumbre, aquí yo puedo trolear, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a invocar de una vez los esqueletitos aquí, ¿eh? Sin llamar mucho la atención. Acá. Cuidado, ¿eh? ¿Escuchan eso? Cosas caminando. ¿Dónde están los esqueletos? Vale, aparecieron ahí. Sí, apareció aquí mismo. Muy bien, invoco otro. Ponelo ahí. ¡Asigne! Signe y el otro, ¿cómo se llama? A toque. Ok, Signe y toque. Espérense, que le invoco a su último hermano. Ahí está. Nice.
Entonces, ahora me pongo esto. Activamos esta magia también. Lo tenemos a todos con escudo. Y ahora vamos con esto. Nice. Sí. Ahora caemos aquí. ¿Y dónde está la Valquiria? Mírenla allá donde está. Podemos matar esa Valquiria también. Para que no nos joda la vida. A ver, ¿le damos? Creo que le di, ¿eh? ¿No le di? ¿Cómo mierda no le di? Cuidado, ¿eh? ¡Oh, no! Cuidado, que la Valquiria no me vea. Viene uno de estos. De los huesos rotatorios. Toma, hueso rotatorio. Venga por mí, estoy aquí. Deja de moverte. Ok. ¿Pero por qué gira tanto? Ahí está. Oh, no te acerques mucho, no te acerques mucho. Cuidado, que me quiere atacar. Quiere hacer su ataque molesto. ¡Yo, mis esqueletos! ¿Dónde se metieron? ¿Son tontos? Se quedaron ahí arriba los putos. Ok, necesito recuperar mi mana y lo matamos a este. Realmente los Morgan, cuidado, no son tan difíciles. Solamente tenemos que hacer esto. Movernos un poco para que no me ataque así. ¿Ven esto? Ellos van a comenzar a rotar como mecos. Oh, Dios mío, rotaciones sobre rotaciones. Me va a quedar hacer el ataque este a melee. Ahora lo ataco con esto, con la magia. No se va a poder mover mucho. Y luego repetimos. Ven, este es literal la pelea. No es como que tenga mucha ciencia. Yo estaba muriendo en el directo porque no controlaba. Va a querer atacarme a melee, pero yo creo que no va a poder hacer nada. Ok, ahora debería de huir un poco. Y ahora lo termino de matar. Mírenlo ahí. ¡Oh, miren una Valquiria ahí atrás! Hay otra Valquiria justo ahí atrás. Entonces, ¿qué tal si invoco mis esqueletos? Mírenla ahí. Esa de ahí yo creo que me vio. No me ha visto. Pero lo bueno de los esqueletos es que sirven para atraer la atención de la Valquiria. Y así yo no tengo que pelear y que me mate de una vez. Bien, hacemos esto, invoco otro. Vale, tranquilos. Controlando. Me pongo esto. Invoco al otro esqueleto. A ver. Uno que sea a rango. Sí, ahí está. Ahora esto. Y ahora a por la otra Valquiria. Podemos primero pelear con esta que está acá. Venla ya. No me ha visto. Deja de moverte. Toma. ¿Le dimos? No le dimos, ¿verdad? No, ella está peleando con algo por allá. Y la verdad es que yo no quiero acercarme mucho porque puedo llamar la atención de muchos enemigos. Y por el momento lo mejor sería tal vez pelearle a esta que está aquí cerca. Mírenla. Deja de moverte tanto, Valquiria subnormal. Comencé a prender en fuego por estar cerca de la lava. Genial. Ya me vio. ¿Y qué me vio? Valquiria, deja de moverte tanto. Ven acá. Pelea. Yo creo que la Valquiria me tiene miedo. Nada, tendremos que salir por aquí y pelear con la Valquiria que está acá, que es la más cercana. Mírenla aquí. Ok. Mírenla. Un ataque directo. Le hacemos mucho daño. Bonk. Buena. Ahora con fuego para ella. Fuego para ella. Cuidado que me querrá hacer el ataque este de girito. Buen daño. No le di con ninguno. Ahí está, le dimos. Buena. Muchachos, ataquen. Sin miedo. Sin miedo. Ok. Cuidado. Creo que me va a matar a mi esqueleto. Buen daño. Cuidado. Hay que huir. Bien, ahora le damos. Buena, esta se muere, gente. Esta se muere. Deja de atacar, ya muere. Gracias. Nah, facilito, gente. Facilito tutorial. Miren a mis pobres esqueletos muriendo. ¿Cuántas me dieron? ¿5 de nuevo? ¿No hay más plumas? Hay más por aquí, ¿eh? Tengo 3 solamente. ¿Por qué antes me dieron 5? Wow. Hubo una vez donde me dieron 5 y ahora solamente me dio 3. That's not good. Sí, yo siento que no hay más. Está bien. Invoquemos más temas. Yo, aquí hay pájaros también. Yo no sabía que habían de estos pajarritos. Que yo creía que eran como simplemente assets. Pero literal son pájaros que puedes matar para que te den plumas. Está bien. Son útiles entonces. Bien, entonces invocamos otro más. Ahí está.
cogemos todo lo que hay aquí y invocamos otro más. Y ahora le ponemos un escudo. Valquiria derrotada. Miren la fortaleza que tenemos que invadir ahí. Tenemos que hacernos cargo de ella y que sea de nosotros después. De verdad me jode que... Miren, esto reapareció. Esto me lo llevo todo. Este es el mejor lugar para farmear estas vallas, las parravallas. Ven acá, quiero parravallas. Gracias, gracias. Nice, nice. Lo bueno que puedo venir aquí y farmear cada vez que yo quiera. Miren, hay más todavía por ahí arriba. Solo que está complicado subir ahí. Bien, entonces, cuidado con los bajones, que el juego ahora anda un poco sospechoso. Vamos para acá. Y a ver si llamamos la atención de la valquiria esta que nos estaba ignorando. Mírenla ya donde anda. Wow, 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 los bajones. ¿Ven eso que está ahí? Eso de allá. Tengo que destruirlo, eso. Con la magia de fuego. Eso de allá. La ballesta esta de huesos. Esa ballesta, si yo la puedo atacar desde acá sin que me ataque, sería la clave. No le di. Wow, la magia le pasó literal por encima. Bien, ahí. Yo creo que eso le está dando, ¿eh? Ahí. Sí, eso le está dando, la prendió en fuego. Mírenlo ahí, ¿la destruimos? Creo que la destruí, sí, la destruí. Nice, ok, Valquiria. A ver, que ahí se quedó parada. Valquiria, le doy. ¿Le dimos? No le di. Ahora. Buah, que deje de moverse esta, ¿eh? Valquiria, no te muevas. Toma, para mañana. ¿Le dimos? Creo que no le di. Yo, pero ¿por qué la Valquiria se mueve tanto? Eso sí le dio, ¿eh? Mírenlo ahí, eso sí le dio. ¿Y no se movió como quiera? ¡Wow! Pues entonces te voy a matar si te quedas ahí. Uy, esto sí le dio y ahora viene, nice. Esta vez sí que viene. Mírenlo ahí. Venga, venga, echa para acá, bebé, echa para acá. Soy todo tuyo, está como bugueada ahí. ¿Soy yo o está bugueada? ¿Soy yo o no acaba de llegar? Yo, ¿está bugueada en el mismo lado, gente? Mírenla, como que no cargaba. Oh, cuidado. Cuidado que esta vez le doy. Está casi muerta. Wow, 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 wow. Hay que atacarla con todo lo que tenemos. Magia de fuego de la buena. Miren todo el daño que le hice. Y ahora magia de hielo. Nah, estas valquirias fácil, gente, fácil. Estas valquirias, ¿de qué van? Dame todas las plumas. Necesito hacer algo legendario con tus plumas. Esta vez sí que me dio 5 plumas, ¿ven? Ahora tengo 8. Hay algunas veces que me dan menos. Creo que es eso. Porque por aquí no están las otras plumas. Lo bueno que aquí aparece una valquiria y allí aparece otra. Así que puedo farmearlas cada vez que yo quiera, ¿ven? Aquí no hay más plumas, así que eso sería todo. Bien. Siguiente objetivo. Tratar de meternos en la fortaleza y no morir. Entonces, muchachos, echen para acá. Me gusta que yo ando con mis minions, que se ponen en el fuego a morir pendejamente. Son un poco tontos. No lo culpen. Mírenlos. Bien. Entonces, hay un objetivo antes de meternos y es destruir todas las ballestas que hay. Esas ballestas, miren, esto explota y me da buenos recursos. Tengo que dejar esto y esto que no lo necesito ahora mismo. Necesito estos recursos de acá. Esto tampoco, esto de acá. Muy bien, entonces, ballestas. ¿No hay ballestas de este lado, parece? Creo que no hay de este lado. Sí, no hay. Ok, no me digas que eso viene para acá. Oh, no, ese slime no vio, ¿eh? Nos vio el slime. Y miren todo el daño que le hago al slime. ¡Wow! ¿Qué mierda suena? Suena un esqueletito. Ok, toma, para mañana. Sí, el daño de fuego en este bioma, aunque son resistentes al fuego, es lo mejor. ¿Veo un enano caminando? Soy yo. Esto es un esqueleto, sí, un esqueleto. Miren estos de allá. Voy a matarlos solamente para que ni siquiera se acerquen. Sí, magia elemental level 23. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo suena eso. Venga, muchachos. Aguanten el daño de fuego todo lo que quieran. Sí, gente, el daño de fuego is the way. ¿Ven? Estos hasta se fueron corriendo por no poder darme. Me tienen miedo y todo. Ok, vamos para acá. Hay que subirnos ahora a la fortaleza. Y yo sé un truco para entrar a las fortalezas sin tener que craftear. Ya lo verán. Lo voy a utilizar tarde o temprano. ¿Qué tal si atacamos a este antes de que venga por nosotros? Ven, 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 Exterminator.
Estos yo le llamo Exterminator porque se ven como, qué sé yo, como el de la película, ¿no? Como Arnold. Ven como el exterminador, que caminan lentamente, pero te pueden hacer un montón de daño. Miren el daño que hacen mis esqueletos. ¿Estás loco? Ah, mis esqueletos son la clave ahora mismo. Vengan, muchachos, vengan, echen para acá. Voy a invocar a otro. Mírenlo ahí. Ahora pongo esto. Magia de sangre. Y excelente. Sí, la magia de sangre está rotísima también, no crean. Wow, lo siento por los bajones, gente. Esto está cargando, ok. Tenemos una ballesta ahí que tenemos que atacarla desde aquí, ¿no? Sin que nos haga mucho daño, Miren que no le hacemos, o sea, no le hacemos daño a la estructura como tal. A eso sí le estamos haciendo daño. Ok, miren a ese que está ahí, eso no es bueno. Hay un brujo ahí, Este brujo. Ahí sí destruimos la ballesta. Hay un brujo de fuego, ¿ven? Ok, recibe bastante daño el brujo. Excelente. Mis esqueletos están intentando hacerle daño. Obviamente no pueden. Wow, 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 wow. Ok. Ahí, bonk. Esto es bueno para aliviar la magia aquí. Miren a los enemigos. Ni siquiera saben qué le está dando. Hay otra ballesta para allá. Miren, hay otra valquiria. Oh, hay otra valquiria. Ah, es, mírenla allá. Y hay un montón. Ah, no, este es mi esqueleto. Estaba atacándolo de una vez. ¡Wow! Salieron un montón de Arnold Schwarzenegger aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, momento de huir. Momento de huir, gente. Hay demasiados enemigos. ¿Ven esto? Esto es la muerte. Yo creo que ahora es momento de volver a base porque está anocheciendo y aparecen demasiados enemigos. Tenemos que destruir una ballesta que quede en la esquina de para allá y luego meternos. Estos no me van a poder ver ahí. Bien, bien, bien. Objetivo, volver a base, descansar y tratar de raidear esta fortaleza sin morir. Lo bueno que por suerte yo puedo meterme aquí sin que me vean y estoy de chill. Bien, ¿por dónde subimos, gente? ¿Por dónde subimos? ¿Hay una forma de subir aquí? Sí, miren, miren, ¿ven esto? Hay un truquito. Hay un truquito súper, súper nice que yo me inventé aquí. Miren esto. Hacemos esto y subimos. Los enemigos no pueden subir aquí, solamente yo haciendo esto. Y volvemos a base. ¡Nice! ¡Yo! ¡Increíble! ¡Wow! Estamos consiguiendo un montón de plumas y de recursos haciendo esto. Realmente las valquirias tampoco son imposibles. Yo juraba que todo era mucho más difícil. Como luego de venir a este bioma y morir tantas veces, todo se está haciendo como más fácil cada vez. Muy bien, tenemos plumas, tenemos todo esto. Sí, hay que guardar todo esto. Ok, 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 ok. Lo único malo es que los esqueletos no pueden hacer TP contigo en el portal. Entonces se quedan allá. Bien, guardamos acá. Guardamos acá. Y tenemos estas semillas. Las guardamos acá. Que las vamos a utilizar cuando tengamos la base allá en la fortaleza. Y estas plumas normales las guardamos aquí. Ok, y esto lo guardo acá. Excelente. ¿Cuánto tenemos? Miren, tenemos 50 de esto, 9 de esto, 2 tendones, 8 corazones y 13 plumas. ¡Nice! Eso nos servirá para maxear la armadura y la capa cuando la consigamos. Ok, hay que dormir. Y gente, ¿qué tal si lo vamos hasta acá? Ya que estoy grabando lo suficiente. Como siempre, den un like y suscríbanse para esperar los siguientes videos. Y nos veremos seguramente en la siguiente, como siempre.